Bienvenidos a un programa más de El Teatro de Universum. Cuando decimos Teatro de Universum, pues nos referimos al teatro que se hace en Universum, que es un teatro de divulgación científica. Es un teatro pensado para los jóvenes, pero esto de la divulgación a través del teatro, pues tiene su encanto, porque al mismo tiempo que estamos haciendo divulgación y hablando de ciencia, también estamos haciendo un espectáculo, también es teatro y también tiene que ser atractivo y también tiene que ser interesante incluso para las personas que van acompañando al muchacho, ¿no? A lo mejor el estudiante va a hacer la tarea, pero va la mamá y la mamá se la pase mal, ¿no? La mamá lo que tiene que ver es un gran espectáculo y pasársela bien. Entonces, Universum actualmente tiene 3 obras de teatro. Tenemos Alicia en el laberinto, es una obra que le presenta a los niños el problema de la basura. Tenemos El laboratorio del Dr. Rost, es una obra muy divertida, habla sobre química. La idea es fascinarlos con la química, combatir esta idea de que la química es aburrida y tiene que ser tediosa. Y la verdad es que es bien divertida porque nosotros tomamos la parte pues más sorprendente de la química, que son los experimentos. Entonces, a lo largo de la obra presentamos alrededor de 2 experimentos, todos son muy llamativos, todos son muy, muy teatrales. Y por último, tenemos una obra de teatro que a mí me gusta mucho, que es El radio de Marie Curie, que es un monólogo con la actriz Claudia Lobo en su personaje Marie Curie, esta famosísima físico-química polaco-francesa que nos entregó las llaves para abrir el mundo de la era atómica. Entonces, tenemos este Teatro Universum, ¿a qué hora, qué precios, etcétera? Bueno, les voy a pedir un favor, entren a nuestra página de internet y vean lo que tenemos de teatro. Les doy la página, es www.universum.unam.mx. En este portal van a ver todo lo que tenemos de teatro, otras muchas actividades que tiene Universum, y también tenemos el teatro que ustedes pueden comprar en funciones especiales para llevarla a sus escuelas, o pueden comprar la obra para que la veamos en nuestro teatro. Estoy hablando de Melátex mucho, que tuvo mucho éxito, ahora se está vendiendo para escuelas en funciones especiales, y Ciberacoso. Pues bueno, también ahí toda esta información la pueden ver en nuestra página, y pues ya acabaron los anuncios. Vamos a entrar en materia. Está conmigo el maestro Carlos Haddad. Es maestro porque realmente se dedica a la docencia y está aquí porque él se acercó a Universum, así fue como lo conocí, porque quería comprar una temporada de Melátex Mucho y Ciberacoso para un teatro que él maneja en Toluca, donde hay muchísimos alumnos, muchísimas escuelas, y se está preparando como mucho teatro para ellos, ¿no? Entonces se acerca a mí Carlos y pues la sorpresa fue enorme porque descubrí que había alguien haciendo no solamente promotoría teatral, sino teatro de divulgación científica. Entonces, pues está con nosotros el maestro Carlos Haddad, con quien vamos a platicar. Bienvenido, Carlos. Pues para mí fue una suerte haberte conocido, ¿no? No pensé que hubiera personas dedicadas a la divulgación de teatro científico, ¿no? Pues es como raro, generalmente los promotores buscan obras que tengan mucho éxito y se acabó, ¿no? Entonces, pero tú te has especializado en el teatro de divulgación científica. A ver, vamos a empezar por aquí, ¿por qué? Bueno, el agradecido soy yo por la invitación. Muchas gracias. Y por la recepción que nos dieron en el Universo. Gracias por ello. Bueno, tendría que remontarme un poquito a inicios de los años 90. Uh-huh. Como profesor de bachillerato. Así es. Como profesor de bachillerato del sistema incorporado, que es la entidad que maneja las escuelas particulares, tuve oportunidad de conocer el monólogo Einstein. Ah, sí, con Pato Castillo. Con Patricio Castillo. Uh-huh. Me encantó cuando lo vi. Uh-huh. Y yo ya venía, digamos, trabajando la promotoría teatral.
porque siempre consideré que el teatro es una herramienta fundamental para la enseñanza. Entonces platiqué con él, nos hicimos muy, muy buenos amigos y empecé a llevar la obra a donde consideré que es el lugar adecuado, que es la Academia de la Materia de Física. Y tuvimos una gran recepción, sobre todo en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Colegio de Ciencias y Humanidades. También en las escuelas particulares que están incorporadas a la UNAM y también secundarias. ¿Cuál es tu materia, la que tú tratabas? Sí, yo imparto las materias filosóficas, lógica, ética e historia de las doctrinas filosóficas. Oye, Carlos, bueno, ¿qué fue? A ver, vamos a empezar también por allá, vámonos un poquito más para atrás. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié la licenciatura en Ciencias Humanas en una universidad que está muy cerca de aquí, que es la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ok. La estudié en los años 80, soy la cuarta generación, 81-85. En aquella época el Claustro de Sor Juana, bueno, en primer lugar no se llamaba Universidad del Claustro de Sor Juana, se llamaba el Centro Universitario de Ciencias Humanas, el UDECH. Y solamente existía una carrera. Era esta. Que era esta. Ya es enorme el claustro ahora. Hoy en día, es claro, tiene una serie de carreras, el plan ya cambió, ya no es semestral como en aquella época. En aquella época era turno matutino y vespertino, me parece que ahora solamente es matutino. Entonces ha sufrido, bueno, como es lógico, grandes cambios y transformaciones. Sí, tú estabas en la abocado a la filosofía esta, sí, que eso puede ser muy densa y muy absorbente, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo estabas haciendo negocios con gente de teatro. Así ¿Cómo es. ¿Cómo es esto posible? Bueno, lo que pasa es que en la Universidad del Claustro de Sor Juana conocí a un compañero que no estaba en mi semestre, sino cuando yo entré a primer semestre, el semestre más adelantado era el tercero. Ni siquiera, es decir, la universidad estaba iniciando en aquellos años. Sí. Entonces conocí a este gran amigo, Abraham Villafaña, que empezó a hacer teatro, empezó a poner obras de teatro en la universidad. Me acuerdo que en el aula magna se improvisó, se instaló un pequeño teatro, que quedó muy bien, por cierto, porque en aquella época no existía el auditorio o teatro que ahorita tiene la universidad. Entonces, recuerdo haber trabajado con él como asistente en una obra de Mario Benedetti, que es Pedro y el Capitán, que tuvo un gran éxito, por cierto, en la universidad. No recuerdo cuántas funciones dimos, de eso ha pasado muchos años, pero fueron muchas funciones, casi alcanzamos yo creo que las 100 representaciones. Muy bien. Y se hizo un trabajo muy interesante que gustó mucho y fue así como empecé de una manera formal mi vínculo, mi relación con el teatro. Con el teatro y la educación, ¿no? Y el ámbito académico, ¿no? Ok, conociste el teatro, comenzaste a dar clases, has estado en nivel que será preparatoria básicamente. Pero no soltaste el teatro. No. ¿Por qué te fascinó? Porque sentía y siempre tuve la intuición que el teatro y la filosofía es prácticamente lo mismo. Es decir, qué bonito. Para entender al teatro necesitamos bases filosóficas. Ajá. Y para enseñar filosofía o para poder hacer la filosofía un poco más vivencial o más práctica, necesitamos el teatro. Es que no es lo mismo, ¿no? Como tomar el texto puro, que a veces, pues así como sale de la mente de los filósofos, suelen ser textos densos. Así es. ¿No? Pero el teatro, alguien te dice el texto y se ve escénicamente y a lo mejor no estás de acuerdo con lo que se está diciendo, pero te llevas material para discutir, para pensar, reflexionar. Recuerdo, por ejemplo, Renato, este maravilloso texto de Jean-Paul Sartre, que es A Puerta Cerrada. A mí como maestro de filosofía me venía muy bien, sobre todo en la materia de ética,
porque podíamos hacer un análisis muy profundo de los personajes, de cómo estos personajes están en la antesala del infierno, que acaban de morir, y cómo se están torturando a sí mismo, así lo plantea Sartre, a partir de qué fue lo que hicieron en vida, y cómo es complicado, y eso tiene que ver mucho con la filosofía existencialista que propone Sartre, cómo es prácticamente imposible salir de ese marasmo, dice Sartre, para poder trascender. Entonces a mí esa obra, por ejemplo, me sirvió mucho en la materia de ética, pero también en la de lógica, que es un poco como más fría, como más formal, pero encontraba yo, por ejemplo, la forma de que mis estudiantes pudieran, a partir de la obra, de poder ver la obra y de leer el texto, porque yo siempre les sugería que vean la obra y que también lean el texto. Les dejaba yo ejercicios para poder determinar y poder entender los tres pensamientos básicos con los que trabaja la lógica, que son la idea o concepto, el juicio y el razonamiento. Entonces les pedía yo preguntas, por ejemplo, ¿qué conceptos o ideas encuentras dentro de la obra? ¿No? Uh-huh. O la idea o concepto de tortura, por ejemplo, ¿cómo es que Sartre la plantea? Uh-huh. Y así hacíamos un ejercicio de la obra, pero vinculada a la materia, en este caso lógica, ética, y también de la materia de historia de la filosofía. Yo me imagino que esto fue como, en lugar de tener un muro con el que muchos estudiantes rebotan, lo que tú hiciste fue poner una rampa. Así es. ¿No? Y van subiendo y hasta que llegan donde tú quieres. Y yo me imagino que el resultado fue pues muy diferente que si solamente hubieras dicho, a ver, léanse este. Así es. Estos capítulos. Así es. Yo le llamaba a este ejercicio y se los decía a mis estudiantes, la filosofía a través del teatro. Vamos a aprender filosofía y nos vamos a ayudar del teatro. Okay, está muy bien. Esto, ayúdame a entender, bueno, estás ayudándote del teatro para que tus alumnos alcancen sus objetivos, pero ¿cómo fue que empezaste a hacer promotoría? Es un negocio, es como esto, ¿no? Encuentras una obra que te gusta, que tiene lo que se necesita para que la gente la atrape, ¿no? Así es. Suspenso, buenos actores, y dices, y acá tienes una población de estudiantes. Así es. ¿Cómo se te ocurre juntarlos y que esto se vuelva una maquinita de llevar conocimiento, ¿no? Y a mí me parece muy válido este negocio porque estás vendiendo algo que es valioso. Así es. Eso fue lo que más me entusiasmó. Ajá. Es decir, como tú lo mencionas, lo que estoy ofreciendo, lo que por mi conducto se está generando, es de todas las partes que participan en este negocio, la parte más beneficiada o la parte que debe ser la más beneficiada es la población estudiantil. Es la parte que a mí me ocupa y me preocupa más que salga beneficiada con la calidad de la obra, con la calidad del montaje, con utilizar autores, directores de mucha calidad. Entonces, esa es la parte que considero yo debe ser y es la más beneficiada en este proceso. Pero te atreviste, de repente dijiste, voy a rentar un teatro y voy a contratar una obra de ¿no? Una compañía teatral. Primero empecé llevando a mis propios alumnos, invitándolos a funciones en donde ya estaban establecidas y conversaba yo con el director o el productor y le decía, tengo un grupo de 50 alumnos que me gustaría invitar al teatro. ¿Tienes espacio? Y me decía, sí, invítalos para tal día, a tal hora, para que vean la obra, por ejemplo, de A Puerta Cerrada o de Einstein. Y entonces empecé poco a poco a llevar alumnos, hasta que un buen día, y después de algunos años, dije, bueno, voy a intentar lo que tú dices, voy a rentar el teatro. Me acuerdo que la primera experiencia sí fue en el Teatro Helénico. Lo renté, 450 localidades, me parece que fue el monólogo Einstein o algo de Molière, no recuerdo bien, y me puse a la tarea de buscar pues cómo llenarlo y empecé a buscar a estos maestros entusiastas que hay
y proponerles la obra y proponerles el día para que llegaran sus estudiantes a hacernos el favor de adquirir un boleto, ingresar a la sala y posteriormente a ello realizar un pequeño trabajo de análisis, de investigación sobre lo que vieron en el escenario. ¿Pero le invertiste tu dinero, lo arriesgaste? Sí, 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 tuve que invertir la renta del teatro, la publicidad, mi propio traslado, comidas y todo esto, mi tiempo. Pero y la compañía, digo, así tú las contratas y no les dices, ah, ¿qué creen? Pues que no vino nadie. Exacto. Muchachos, muchas gracias. Pues no. No, no, no. Ajá. Y en tu casa tu esposa no te dijo, pero ¿cómo se te ocurre que vas a agarrar el dinero y lo vas a invertir en una obra? Bueno, en aquella época no tenía esposa. Entonces, no estoy en contra de las esposas. Actualmente tengo una esposa, ¿no? Pero bueno, no tuve esa crítica, ¿no? en el momento cuando empecé. ¿Y cómo te fue? ¿Qué pasó? Me fue muy bien. La verdad es que el teatro se llenó, las funciones se llenaban, siempre teníamos gente, teníamos público, teníamos maestros que también acompañaban a sus estudiantes. Yo siempre les pedía eso. Primero les pedía que ellos vieran la obra. Los invitabas a una función y llamabas a muchos maestros. Exactamente. Para que vieran lo que iban a en lo que se iban a involucrar. Así es, ¿no? Así es. No van a ciegas. Así es. Y les pedía que me esperaran al finalizar la función para platicar unos 5 o 10 minutos o concertar una cita en la semana, porque generalmente las funciones son sábado o domingo, para poder platicar acerca de lo que ellos vieron, conocer sus impresiones, conocer sus opiniones y saber si le interesa o les interesa. Pero qué riesgo, porque qué tal si tú te equivocas y llevas una mala compañía, ¿no? Unos chavos demasiado amateur, demasiado nuevos, o el director no es muy bueno y a los maestros no les gusta. Eso es un riesgo y es una posibilidad. Entonces la obra te tiene que gustar a ti primero. Totalmente. Confiar en ella. Así es. Pongo como ejemplo, como dato representativo, el monólogo Einstein. Uh-huh. Cuando yo vi, me enamoré, me encantó. Como público lo disfruté tanto, aprendí tanto. Yo la he visto, sí, me gusta. Así es. Se me abrieron muchas interrogantes sobre el personaje, sobre el tema, pero también sobre la forma en que esa obra tenía que ser divulgada, tenía que ser promovida. Sí. Recuerdo que cuando hablé con el señor Castillo, me decía, bueno, es que yo en realidad no sé bien lo que hay que hacer con la obra. Bueno, dice, sí sé lo que tengo que hacer como actor, como productor, porque él es el productor de la obra. Yo la tengo en cartelera, pero tú me estás proponiendo las universidades y las escuelas. Uh-huh. Yo de eso no sé nada, me dijo, me acuerdo perfectamente. Yo le dije, bueno, tampoco yo sé mucho, pero estoy en el medio y es lo que yo... Tengo la intuición, la firme convicción que es allí donde su obra tiene que estar. Oye, pues es que entonces es una labor que a nosotros los que nos dedicamos al teatro pues nos encanta, ¿no? Yo soy dramaturgo, soy director de teatro, soy productor, pero yo no sé vender, ¿no? Entonces los montajes quedan muy bonitos, es mi pasión, me entrego a este trabajo. Consigo el mejor actor posible, ya que lo tengo en escena es mío y lo machaco para que quede un súper trabajo. Y ya que terminé de hacerlo, ¿qué hago con esto? Entiendo esa parte. Y hay alguien que dice, yo no sé de teatro, yo no me subo al escenario, no dirijo, pero sé reconocer un buen trabajo y con esto voy a tener éxito. ¿Cómo fue? Es que es increíble, casi no hay gente que haga esta chamba. Te digo, en realidad el agradecido soy yo de conocer directores, actores, autores tan valiosos que hay en México. Usted, maestro, por supuesto, la institución, Universum, una institución muy seria. Entonces, en realidad, poder llegar a trabajar una obra como Melátex Mucho, Ciberacoso, o todas las que ustedes tienen en Universum, el radio de Marie Curie me parece... una belleza de trabajo. Es una obra muy bonita. Muy linda. Es muy bonita, está pues muy bien escrita,
Y la dirección es impecable. Así es. Sí, es una obra que la he visto, no sé, unas 8 o 9 veces. Así es. Y siempre me vuelve a gustar. Entonces, bueno, estos trabajos teatrales, a mí como promotor me da la seguridad, la confianza, la certeza, la garantía de que cuando yo me entreviste con un director de una escuela, con un profesor de química o de física o de ciencias sociales, pues que vamos a quedar bien con ellos en todos los aspectos, en calidad de obra, en calidad de producción, en calidad de logística, porque también es muy importante ofrecerles teatros, me refiero al inmueble, que estén en buenas condiciones, que estén bien ubicados, que es algo también que me ocupa y me preocupa mucho. Entonces, bueno, tener esa garantía, esa certeza de personas tan profesionales como ustedes, pues tenemos ahí la mitad del camino ya asegurado. ¿Vas por ahí cazando obras o cómo es esto? Bueno, por un lado yo tengo mis propias producciones, sin embargo yo soy una persona, un promotor que estoy abierto a poder conocer otras producciones a través de la cartelera, de la propia cartelera teatral. Me gusta mucho leer y estudiar el tiempo libre. Me parece que allí vienen una oferta muy importante. Estoy muy al pendiente de la cartelera de Universum, estoy muy al pendiente de la cartelera de Bellas Artes también, y también de algunos productores independientes que debo decir y reconocer que también tienen trabajos pues muy bien hechos, muy bien logrados. Cuando conozco un trabajo que vale la pena, me atrevo a promoverlo también, en el sentido de que no todo es lo que yo tengo hecho, sino también hay otros trabajos que merecen, y además porque los disfruto mucho. Yo creo que es eso. Yo disfruto mucho poder ofrecer, poder llevar una obra de calidad a una escuela, a un profesor, a un grupo de estudiantes. Esto, bueno, quisiera ir dejar como la parte de Universum al final. Sí. Hace rato nos estabas platicando a las personas que hacemos este programa, esto, que tienes un montaje que habla sobre la genética, ¿no? El padre de la genética, y que vas a presentar este mismo sábado, es el sábado… El domingo. El domingo… Así es, 23 de octubre. El domingo 23 de octubre vas a presentar una obra que tú produjiste. Así es. A ver, platícanos un poquito. Bueno, en realidad yo tengo 6 obras. ¿Todas montadas y ya puestas? Así es. ¿Simultáneamente? No. Yo inicié, bueno, de estas 6 obras, 4 pertenecen a la materia de física y 2 a la materia de biología. La primera obra que produje fue el monólogo Newton. ¿Vemos a Newton? Vemos a Newton, un Newton muy preocupado por la disputa que tuvo con Leibniz acerca de la autoría del cálculo infinitesimal, que fue para Newton un golpe muy duro, porque para él, que tenía una personalidad bastante neurótica, y algunos piensan que un poco más allá de la simple neurosis. Newton, sí, es que estos grandes genios pues no se pueden dedicar a la familia y a tener una esposa y estas cosas, ¿no? Son personas cuyo pensamiento se va tan profundo, pues que sí, se despiden de la realidad. Y a Newton, y eso lo ponemos en la obra, le causa un gran conflicto, un gran problema que lo hayan llamado plagiario. Porque él, que era una persona tan recta. Así es. Digamos, el problema de Newton fue que él no registró el cálculo infinitesimal. En realidad, Newton y Leibniz llegaron a las mismas conclusiones por vías distintas y en países distintos, pero Newton se le olvidó registrarlo y a Leibniz no. Entonces, se le otorga a Leibniz la autoría del cálculo infinitesimal. Y esto es algo que sucede en otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, sucedió un poco con Lavoisier, acerca de la autoría del descubrimiento del oxígeno. Sí, hubo un gran conflicto, mucha gente se lo quería atribuir. Así es, sucedió con Darwin y con Wallace también, acerca de la primacía de la teoría de la evolución. ¿No? Entonces, bueno, empecé con ese monólogo, Newton, después con Arcetri y Galileo Galilei. La obra se llama Arcetri porque fue en la ciudad de Arcetri en donde Galileo Galilei murió. Entonces,
De ahí parte la obra de la casa de Galileo. Donde estaba recluido. A donde estaba recluido. La iglesia lo castigó. Le transmuta, ¿no?, la pena de muerte, gracias a que abjura, ¿no?, de sus afirmaciones, por el arraigo domiciliario. Uh-huh. Le transmuta la pena. Para esta época, tengo entendido, él ya estaba casi ciego, le gustaba así observar es. Las manchas solares. Así es. No sabía que observar al sol, aunque trataba de protegerse, lo hacía mal. Así es. Y le fue quemando el fondo del ojo. Así es, así es. Después vino Clinsor, que es una versión libre de la novela En busca de Clinsor de Jorge Volpi. Ajá. Que es el tema del científico secreto, uh-huh, de Adolf Hitler, uh-huh, Heisenberg, ¿no? Que también tenía un nombre secreto que es Clinsor. Interesante. Que, ¿verdad? En donde lo que se buscaba era fisionar el átomo para lograr generar esa energía necesaria para la construcción de esa bomba, que después sabemos se llamó bomba atómica, y que efectivamente se logró, desafortunadamente, se logró construir, pero lo más terrible fue que se logró accionar, se logró tirar, ¿no? Uh-huh. Y luego viene Darwin y el canto de los canarios ciegos, y finalmente Mendel, padre de la genética. De esta obra es la que vas a presentar este domingo. Este domingo, Mendel. Exacto, este domingo 23 de octubre, ajá, a las 10 de la mañana, en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, que antes se llamaba Diego Rivera, voy a presentar Mendel, padre de la genética. Este domingo a las 10 de la mañana vas a presentar esta obra. Así es de la calle es Versalles, ajá, número 27, entre las calles de Atenas y General Prim, en la colonia Juárez. ¿Por qué escogiste este teatro? ¿Qué es lo que te gustó? Bueno, me gustan muchas cosas de este teatro. Me gusta su historia, me gusta su ubicación, uh-huh, y bueno, por supuesto estoy muy agradecido con las facilidades que siempre nos brinda la administración de la propia señora Silvia Pinal, quien es la propietaria del teatro, por conducto de su gerente, que es la señora Mónica Marván, y el señor Jesús Astilleros. Entonces siempre tenemos facilidades para que nos otorguen pues fechas para poder presentar nuestros trabajos. ¿Es un teatro grande? Sí, este teatro tiene una capacidad para 700 personas. Ajá. Sí. Y repito, la ubicación me parece magnífica porque es una zona céntrica, muy agradable, la Colonia Juárez. Sí. Está justo a espaldas del Hotel Fiesta Americana de Reforma, ajá, a la altura del Monumento a Cristóbal Colón. Okay. ¿Cuál es el precio de la obra? Bueno, el público en general paga 360 pesos la entrada, uh-huh, y en realidad tenemos de manera permanente el 50% de descuento, o el 2x1, como se quiera ver, para estudiantes, maestros, padres de familia y en general todas las personas que nos quieran acompañar. ¿Padres de familia? Es muy interesante, sí. Ajá, ajá. Aunque las obras están dedicadas a estudiantes, sí, y como los maestros a veces me invitan a poder hablar con los alumnos acerca de la obra a sus salones, yo les siempre sugiero que inviten a sus padres, que inviten a sus hermanos, a sus familiares, a sus amistades, para que hagan un día familiar. Claro. A mí me gusta generalmente programar mis obras en domingo. Ajá. Me parece un día muy tranquilo, mucho más tranquilo que el sábado. El sábado a veces... Es otro viernes. Es otro viernes, es un día todavía hábil, por lo menos hasta las 3 o 4 de la tarde. Sí, sí. Entonces prefiero los domingos. Entonces les digo, hagamos de esta actividad algo más allá de realizar un trabajo escolar. Hagamos de esta actividad una actividad familiar. Uh-huh. De amistad. Eso está muy bonito porque a veces cuando los chicos son adolescentes como que no hay mucho que hacer con ellos, ¿no? Así es. Entonces, generalmente lo que la familia hace es desentenderse del chamaco. Eso me lo comentan los propios padres porque cuando finaliza una función yo estoy dentro del público recogiendo sus impresiones, sí, su sentir, sí, 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 alguna incomodidad, algo que tenemos que mejorar, siempre tendremos algo que mejorar de la obra, del trato que le damos al momento de entrar, de las butacas, si están limpias, si están... todo en orden. Todo en orden, ajá, ¿verdad? De cómo fueron tratados por el personal el empleado de puerta, las acomodadoras. Entonces, ahí los papás comentan, oiga, estuvo genial, oiga, me gustó mucho, qué bueno que mandaron a mi hijo, qué bueno que lo acompañé, ¿no? Sí.
Ahora, bueno, todavía son las 12 del día, nos da tiempo. Sí, pueden todavía hacer muchas cosas. Así es. Y bueno, y enganchan entonces la... Con el resto del día. Y ya te quedas con tus hijos, que a veces el chamaco lo que quiere es como irse lejos. Así es. Y ya se queda la pareja así como, ¿y nosotros qué hacemos? Así es. No, está muy bonito. Así es, maestro. Está muy bonito. ¿Qué es lo que la gente va a ver en tu obra? ¿De qué se trata? Cuéntanos, enamóranos. ¿La de Mendel? Sí, sí. Ah, bueno, en Mendel vamos a ver de una manera cómica, porque es una comedia. Es una comedia, es en una tono comedia. De comedia. En tono de comedia, ajá. Exacto. Vamos a ver los aspectos más relevantes de la vida y obra de quien es considerado el fundador, el iniciador de la genética, esta rama de la qué biología. Qué curioso, ¿no? Porque la genética pues contradice todo el asunto de la creación divina, ¿no? De que los animales nacieron perfectos como los conocemos actualmente. Así es. Fue perfectos porque los creó Dios y así los hizo, y ahí está tu elefante. De una vez y para siempre. Y ya así siempre van a ser los elefantes. Y la genética viene y dice, no, espérame, hay algo que no tiene nada que ver con lo divino. Así es. Y que haya sido alguien de la misma iglesia. Sí, en efecto, un que, monje. Quien se pone a trabajar en descubrir este mecanismo. Un monje agustino, como fue Mendel. Ajá. Y que de una manera, así lo dicen los críticos, a veces de una manera inocente, él se puso a experimentar con chícharos, con alberjitas. Sí, sí. Sin saber la trascendencia de lo que implicaría haber descubierto, haber propuesto las leyes de la herencia. Las leyes de la herencia. O sea, tuvo un desarrollo, ¿no? Increíble, al grado que se habla de cuestiones ya de clonación, pues hasta de seres humanos. Y eso lo planteamos un poquito en la obra, uh-huh. Ya al final. Entonces vemos la comedia, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa ahí? Sí, tenemos a un relator, que es Dios, okay. Que nos está todo el tiempo como guiando en la obra, uh-huh. Diciendo el Mendel joven, el Mendel cuando entra al monasterio, uh-huh. El Mendel cuando propone ya sus leyes, y el Mendel cuando enferma y cuando fallece. Y luego al final, dos jóvenes estudiantes que llegan a la estatua de Mendel, que está allá en el lugar donde él nació, que es en Checoslovaquia, y dicen estos jóvenes, ¿no? Así que este es el olvidado monje del huerto, Mendel. Mira, y ahí está su placa, y empiezan ellos a tener una conversación interesante, muy bonita, y ahí es donde concluye la obra. Pero siempre el estudiante lo que va a ver en la obra es, a partir del narrador, que es Dios, los aspectos más relevantes de su biografía y por supuesto de su obra, ¿no? Es que cuando yo escribo las obras de divulgación de Universum, siempre para mí es un gran reto la excusa para hablarles de ciencia. Porque el conocimiento está en los libros. Nosotros tenemos una gran biblioteca en Universum de temas científicos, y la información ahí está, toneladas. Así es. ¿Cómo se la cuento a un niño, a un joven, para que le parezca interesante? ¿Con qué excusa? Así es. ¿No? Porque si no sería una conferencia, pongo a alguien que sepa mucho a hablarles y solucione el problema, pero no, es teatro. Es teatro. Sí, se tiene que buscar la parte dramática, y en ese sentido, tú muy, muy bien lo mencionaste, la excusa, es decir, cuál es el pretexto. Exacto. ¿No? El conflicto, muchas veces también decimos eso en teatro, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el conflicto que va a ir llevando la línea de la obra? Es que existe el pues es un mito de que los científicos son personas aburridas y están todo el tiempo todo lo clavados así como en su asunto, y son como pues muertos vivientes, ¿no? Todo encerrados, y la verdad es que son personas llenas de pasión. Así es. Por ejemplo, estoy leyendo, hay una colección de Nat Geo, que se está vendiendo en los puestos de periódico, que son científicos. Estoy leyendo a Alan Turing. Lo de las computadoras. Las computadoras. La máquina para descifrar los mensajes de los nazis. Así es, el código Enigma, hay una película inclusive, ¿no? Pensando en máquinas que piensan, dice así el título, ¿verdad? Interesante. Sí, este inglés, Alan Turing, que creo que poco sabemos que es el iniciador de la computación, ¿no? De la cibernética, y que tuvo una vida
compleja, fue sometido a tratamientos químicos por su condición de preferencia sexual, que en este caso ser homosexual en la Inglaterra de aquellos años, los años 40, no hace mucho, era considerado un delito. Era un delito, y sí, la historia es muy bonita porque tenían que fabricar un sistema para descifrar los mensajes nazis, pero además tenían poco tiempo. Así es. Porque cada día que pasaba, los nazis seguían cometiendo pues atrocidades. Así es. No podían hundir barcos, etcétera, y entonces se perdían vidas y no sabían cómo descifrar los condenados mensajes. Gracias a Alan Turing es que se pudo dar el plan del día de el desembarco de Normandía. Y en lugar de que dijeran, tú eres genial, ¿qué necesitas para seguir produciendo? Van y le ponen piedras en el camino. Al grado que se deprime de tal manera que se suicida Alan Turing, ¿no? Entonces, tengo en mente, maestro Renato, poder llevar al teatro a Alan Turing. Es un gran personaje. Y ofrecerlo, bueno, a los maestros, por supuesto del área de computación, ajá, que tengan una obra de teatro para… Sí, por supuesto. ¿No? Y en general a todos los profesores de filosofía, de física, de matemáticas. Pues escribirla luego, luego, porque te van a querer ganar la idea. Ok, vamos centrándonos como en el trabajo que estamos haciendo contigo en Universum. ¿Cómo fue que descubres el teatro que tenemos allá? Estaba yo, ya había visto a través de la cartelera, uh-huh, anunciada, sobre todo las obras de Melátex Mucho y Ciberacoso. Pero por razones de tiempo no pude asistir a verlas. Y una vez estando, no sé, hace un año, estando en Prepa 5, que precisamente fui a ver a unos profesores de biología que les interesa mucho el trabajo tanto de Darwin como el de Mendel. Estaba yo en un break, en un descanso, y observé que en el teatro de Prepa 5 estaban ordenando todo para la realización de una función. A lo mejor nos viste ahí trabajando, me viste a mí. Sí. Y yo ni te noté. Sí, me acerqué, pregunté, y me dijeron, sí maestro, se trata de una obra que vamos a presentar, que es Melátex Mucho. Dije, justo la que yo quiero ver. Entonces dije, ¿y a qué hora es? A las 12. Perfecto, tengo tiempo. ¿Me invitan? Sí. Me quedé a verla, teatro lleno. Yo me imagino que los teatros de Prepa 5 van a ser 600, 700. Sí, no son teatros pequeños los de las prepas. Lleno de jóvenes estudiantes. Te cuento rápidamente qué hacíamos ahí. Es que Universum trabaja muy de la mano con rectoría. Sí. Y hay un programa en mi dependencia, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, que se llama Gira Conciencia. Sí. Y entonces toman nuestras obras de teatro y se las llevan a las prepas, sí, de la UNAM, prepas y CCH. Sí. Y así fue como acabaste conociendo la obra. Yo la disfruté entonces, tanto. Tú llegaste y estaba el teatro lleno. Está el teatro lleno, era la obra que quería ver, uh-huh, disfruté mucho, porque además la disfruté con el entusiasmo de los estudiantes, que eso es maravilloso. Yo pocas veces puedo estar sentado en una butaca viendo la obra completa, porque generalmente estoy viendo el tema de la taquilla, viendo el tema de la cabina, viendo el tema de mis invitados, viendo el tema de mi público. Entonces me queda un poco tiempo para poder ver toda la obra. Voy viendo como cachitos de la obra. Pero cuando vi Melátex Mucho, la pude disfrutar tiempo completo. Uh-huh. Y lo disfruté muchísimo. Me encantó la obra, me encantó cómo está escrita, los actores, la reacción del público fue increíble. Es que el tema del condón es todo un rollo, ¿no? Entonces yo no sabía cómo presentárselo a la gente, sin que no fuera ni un sermón, que no causara así como, es que estos temas siempre a los adolescentes dan como mucha pena, ¿no? Quisieran que no se tocaran en público, y que sus papás no supieran que él quiere saber. Entonces lo que yo hice fue una comedia muy cínica. Así es. Y el tema del condón se trata con tanta naturalidad y nos reímos de nuestros miedos. Así es. ¿No? Le quitamos lo sagrado y lo tenebroso al tema. Así es. Y dejamos como listo el terreno para que el maestro se acerque al alumno y le hable de cómo protegerse. Con Melátex lo que pasa es que es muy curioso que a los niños desde muy chiquitos, lávate las manos, lávate los dientes, ¿no? La higiene y esas cosas, y no les hablamos de cómo protegerse sexualmente, y es tan importante como lo otro. Entonces, y ahí es un tema, perdone que lo interrumpa maestro, ahí es un tema de comunicación, es decir, sí, Melátex Mucho es el tema del condón,
Y también diría yo, y es una apreciación muy personal, es un tema de comunicación padre-hijo. Y creo yo que el asunto del condón es algo, desde mi punto de vista, no secundario, pero es para mí solo el pretexto para algo más grande, que es buscar la comunicación entre padres e hijos. Yo es como percibo su obra, maestro, humildemente se lo digo. Sí, es muy curioso, los papás pues vivieron, tuvieron sus experiencias buenas y malas, a lo mejor se rompieron la boca, yo digo, ¿no? Se pescaron una infección, a lo mejor unos sustos, luego así andas es. Pasando, ¿no? De, ay, a mi novia no le baja, ¿qué va a pasar? Así es. Y ya ves una catástrofe. Bueno, así aprendieron. Tienen hijos y no le transmiten lo que aprendieron porque les da pena. Así es. Parece ser que donde nos es más difícil a los padres es cuando tratamos con nuestros hijos. Es chistoso porque creo que los papás tienen la fantasía, inconsciente quizá, de que si no les hablan de sexo, no van a tener esta naturaleza. Sí. No inician vida sexual, sí. Y todo va a estar muy bien. Sí, y estoy convencido de que los chavos van a iniciar vida sexual, sepan o no sepan. Es todo lo contrario, finalmente, ¿no, maestro? Es mejor llegar con conocimiento. Te sale más barato. Así es. De acuerdo, estoy de acuerdo con usted. ¿Viste Melatex mucho? ¿Y qué dijiste? ¿Qué onda? Bueno, yo dije, lo que me pasó con Einstein, con lo que me pasó con otras obras, cuando vi El Gorila, por ejemplo, con Humberto Dupeyron. Entonces vi Melates y dije, bueno, creo que estoy confirmando lo que yo intuía de esta obra, que esta obra tiene que ser promovida, difundida a todas las escuelas, con los padres de familia, con los profesores, con el público en general. Con las abuelitas. Con las abuelitas. Hay un personaje que le gusta mucho a la gente, la abuelita de Jorge. Así es. Entonces, en ese momento usted me dio su teléfono, maestro. Ajá, andaba no usted. No recuerdo, qué pena. No, se preocupe. Fue hace más de un año quizá. Sí, yo creo que fue que en marzo del 2015, cuando estuvo en Prepa 5. ¿No? Entonces, obtengo su teléfono y dije, ya estoy de gane porque pues ya tengo a la persona responsable o la directa responsable, que es el autor y el director. Entonces, lo encontré en WhatsApp, lo anexé y todo ese tiempo estuvimos en una comunicación hasta que, bueno, ya pudimos reunirnos, platicar, conocernos un poco más y, bueno, aquí estamos. Me invita usted a su programa y hemos ido avanzando en nuestras propuestas, en nuestros proyectos. ¡Qué maravilla! Está la otra obra, Ciberacoso. Ciberacoso es más difícil, la tiene un poquito más de subida porque Melatex mucho es una comedia muy divertida. Yo he contado el número de risas, son más de 150. Increíble. Se ríe. En todas estas risas uno libera, ¿no? Miedos y cosas que no nos sirven. Ciberacoso es una obra difícil porque el tema del acoso escolar, del bullying y su herramienta satánica, las redes sociales. Así es, su herramienta satánica. Sí, lo potencia. Así es. Entonces, yo no quería tratar esta obra, no se me ocurría cómo entrarle y vi que no se podía hacer a través de la comedia. Claro. Por respeto, porque no se presta, porque no es algo de lo que nos debamos reír. Así es. Entonces, no, es una obra muy buena también, me gusta mucho el grupo de actores que conseguí, pero no es algo que uno debe ver, pero no lo quiere ver. Así es. Entonces, que haya un promotor que nos diga, lo que hay que hacer es acercar la obra a los muchachos, porque solitos no van a llegar. Pues a mí me encantó. Gracias a usted. Son obras de gran calidad y obras, insisto, tienen que ser vistas. A ver, Carlos, háblanos tantito de tus planes. Pero hay algo antes de que nos vayamos al futuro. Sí. ¿Tú creaste una asociación? Estoy en vías de. A ver, ¿cómo es esto? El nombre ya lo tengo, que es la Asociación Mexicana para la Divulgación de la Ciencia a Través del Teatro. Luego a registrarlo. Hay gente ahí que sí, se roba las ideas. Sí, entonces estoy en vías de constituirla. Y quiero que aquí, bueno, el deseo, uno de los objetivos de la asociación es que allí podamos estar, podamos pertenecer todas aquellas personas, profesores, investigadores, que de una o de otra manera están vinculados con la ciencia, por supuesto con el teatro,
y podamos hacer ese enlace, esa relación de la ciencia del teatro y el teatro de la ciencia. Entonces, ese es el objetivo de la asociación. No ha sido fácil, es un proyecto complejo, pero le tengo mucha fe de que podamos llegar a concretarlo. Pues es que no existe nada parecido. Estaría muy bueno que el productor, el promotor conociera a la compañía, por ejemplo. ¿No? Así es. Y que a lo mejor consiguen a un científico que es muy el experto en X tema que a usted claro. les interese, pero este científico no sepa nada de teatro. Así es. Y entonces él tenga la inquietud de llevar su conocimiento a los jóvenes a través de una obra y necesite contactar al autor, por ejemplo. Ese es uno de los objetivos también, el que usted menciona, maestro. Oye, Carlos, ¿y cómo ves el futuro de la divulgación científica a través del teatro? Es una muy buena pregunta. Yo lo veo optimista. Lo veo con buenos ojos, lo veo como algo muy necesario. Creo que si analizamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la estadística, cada vez hay más escuelas y estudiantes que quieren entrar a carreras, que quieren hacer carreras en donde no haya matemáticas. Grave error. ¿Verdad? En donde no haya física. En donde no haya química, es decir, donde no haya ciencia. Y eso es un error. Y entonces me parece también que cada vez las facultades de ciencias probablemente tengan menos alumnos que las facultades donde no están las materias científicas. Y yo creo que el teatro puede ayudar, el teatro de divulgación científica, nos puede ayudar desde la primaria, secundaria, prepa, a desmitificar esta aparente aridez de la ciencia pura, desmitificar esta casi imposibilidad que tengo yo, de manera personal, de poder hacer ciencia. Es que muchos estudiantes dicen, no, es que yo, y lo dicen a priori muchas veces, ¿no? Yo no tengo aptitudes, es que a mí me cuesta mucho trabajo las matemáticas, es que yo no lo entiendo. Y creo que el teatro, una buena obra de teatro, puede ayudar a que esto se modifique, a que esto se transforme. Yo conozco por mi trabajo, por la institución que me contrata, a muchos científicos, ¿no? Claro. Y nuevamente se cae el mito de que el científico es alguien aburrido, que está en una biblioteca, en un laboratorio, haciendo cosas muy aburridas. Y la verdad es que tiene una vida padrísima. Así es. No les va mal en lo económico, si logran ser investigadores o si logran ser protegidos por alguna institución, pero además ellos te platican, no, es que este fin de semana fuimos a hacer mountain bike y hicimos downhill y fuimos a escalar y fuimos a conocer y nos metimos en tal isla y conocí, ¿no? Y tienen un montón de aventuras. Así y es. Nosotros que no somos científicos, no, ni siquiera nos imaginamos. Van y hacen buceo y se meten a los cenotes y se quedan no sé cuántos días en la selva. Así es. Eso es padrísimo. Tiene una vida muy muy interesante y también es un mito de que solamente hablan de sus temas, ¿no? Suelen ser personas muy cultas, les gusta mucho el teatro, les gusta mucho leer, les gusta mucho el cine y platicas con ellos, los conoces y son personas muy interesantes. Y con posturas a veces filosóficas, políticas muy interesantes. Muy abiertos. También, muy abiertos. Sí, muy, muy claros. Van muy adelante. Así es. Entonces… Este miedo a que quitárselo a los chicos, ¿no? Así es. Me dedico a la ciencia me voy a volver un nerd, nada que ver. Tendré que ser un ser perfecto, nada que ver, ningún científico, ni ningún ser humano somos perfectos. Tienen pasiones. Así es. Y compiten. Deseos. Y se enamoran. Y errores y fracasos. Y se bajan a las novias y luego se pelean con otro científico el resto de su vida. Así es, sí. Bueno, las disputas entre los científicos son motivo de la creación de una obra de teatro, hace un momento lo decíamos, Darwin y Wallace, Lavoisier y Priestley, ¿no? Dan origen a una obra de teatro, ¿no? Sí. Pues bueno, se nos está empezando ya a acabar el tiempo, nos queda muy poquito tiempo. De mi parte me queda hacerle al público la invitación que visite la página de internet de Universum, donde vienen todos los horarios, los precios de nuestro teatro. Y pues siempre me gusta cerrar pidiéndole al invitado que cierre, ¿no? Algo que quieras decirnos antes de acabar el programa. Muchas gracias.
Simplemente que estoy muy agradecido y honrado de esta oportunidad de ser entrevistado por el gran maestro Renato Gómez, aquí en la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que pues se nota el gran esfuerzo cotidiano que hacen por la educación, y eso siempre para mí será motivo de, digamos, poder solidarizarme y poder colaborar, si ustedes me permiten, desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo, poder colaborar a este proyecto maravilloso que es la educación, y decirles que continuaremos con nuestro trabajo de divulgación científica, siempre pensando en nuevos proyectos. Bien, pues muchísimas gracias, estamos acabando un programa más de El Teatro de Universum. Me queda pues invitarlos, ¿no?, hasta la próxima emisión. Acompáñenos, esto se pone mejor y mejor. Ojalá próximamente tengamos nuevamente al maestro Carlos. Gracias. Hasta luego.